Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera. En su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro rey.
naciese en los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, y siendo retornado, Dios me hará. 1000 años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siega ni se seca. Como nos ha construido tu correa, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Uno viva 70 años y el más robusto hasta 80. La mayor parte son fatiga y útil, porque pasa la prensa y vuela. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? De tus siervos. Por la mañana nos hacemos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tu siervo vea tu oración y sus hijos. Pague a nosotros la bondad del Señor y haga prosperar las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Mujer, mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. De gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Guardé silencio, me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz, jadeo y resueño. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba. Yeah.
ciegos por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran. Al menos convertir en la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
funcionario de la corte. Alabemos a Dios, nuestro Padre, que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal, y supliquémosle diciendo: ilumínanos, Señor, con tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Concédenos ser constructores de tu reino, para que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación,
para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar Padre, invoquemos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, haz que tu Iglesia progrese por la celebración de estos sacramentos de vida eterna y no permitas que le falte nunca los auxilios necesarios para su vida terrena. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos juntos a la bendición de Dios, pidiendo por todos los visitantes, por todos ustedes, peregrinos, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano.
encomendándonos al Señor. También pedimos por el eterno descanso de Juan Maya Martínez. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán de sus frutos. Palabra de Dios. Convertiste mi duelo en alegría.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido a Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, ya estamos en la cuarta semana de Cuaresma y las lecturas de hoy nos siguen invitando para prepararnos lo mejor posible a la Semana Santa y sobre todo a la Pascua con el Señor Jesucristo. Nos llaman a experimentar la victoria del Señor Jesús, como Él mismo nos lo ha asegurado. Y esto es entonces lo que escuchamos en las lecturas de hoy. En la primera lectura, el pueblo judío, vuelto de desierto, nuevamente se aleja del Señor con la práctica de los cultos idolátricos. Se resiste a escuchar la voz del Señor. Se olvida del Señor, de invocar su santo nombre. Y es cuando interviene el profeta, como escuchamos. Les recuerda que Dios es un juez justo. Abre una esperanza de luz sobre el futuro, porque el Señor se dispone a ejecutar una nueva creación inundada de alegría. Dice: yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor transformará el mundo. Es una promesa cuyo cumplimiento es Jesucristo nuestro Señor. Y llegará la plenitud al final de los tiempos. La salvación llena de gozo al pueblo. Y Dios se goza con él. Luego en el Santo Evangelio, hermanos, escuchamos una interesante narración de una curación que Jesucristo realiza a distancia. Se acerca
a Caná, donde había hecho su primer milagro, y ahora viene el segundo. Un funcionario de Herodes Antipas suplica a Jesús que le siga a Cafarnaún, donde su hijo enfermo ya estaba en las últimas. Fijémonos, hermanos, la ubicación de Caná respecto a Jerusalén emplea el verbo bajar. Este es un detalle especial, bajar, que ya tiene un especial significado luego por la insistencia con la que el funcionario suplica a Jesús que bajara. De hecho, Jesucristo es el que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y como respuesta a la invocación desesperada de una humanidad que languidece y está muriéndose, Jesús ofrece una palabra de vida, pero exige la fe. Cuando le dice, vete, tu hijo ya está sano. Tu hijo ya está sano. Con este mandato, el funcionario regresa a su casa lleno de confianza. Y cuando llega, le salen al encuentro los criados con la grata certeza y con las mismas palabras. Tu hijo ya está bien. Tu hijo ya está bien. La humanidad que venía caminando en la oscuridad y desesperación, con Jesucristo encuentra la luz. Hermanos, la luz. Pues bien, la promesa que escuchamos en la primera lectura, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el hecho que Jesucristo baja para curar al agonizante, también lo escuchamos, lo encontramos maravillosamente aquí en el Tepeyac, cuando nos dice el gran documento Nican Mopogua, cuando sucedió la cuarta aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe, dice el Nican Mopogua, ella bajó del cerro y salió al encuentro de Juan Diego. En ella es Dios quien baja y sale al encuentro del ser humano, que viene cargando la pena, la angustia, el dolor, el sufrimiento. Como sabemos, hermanos, ese día Juan Diego iba muy afligido a Tlatelolco para buscar un sacerdote que auxiliara a su tío Juan Bernardino, ya agonizante. Y la Virgen de Guadalupe le dice, hijito mío, el más pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y estas preguntas de la Santísima Virgen de Guadalupe que hace al afligido Juan Diego era ya un signo de ayuda para que fuera consciente en qué punto se encontraba. Ella quería que le contara sus angustias, sus penas, sus dolores, sufrimientos, pues para eso precisamente ella ha venido. Ella baja y también nos ataja los pasos para remediar nuestros dolores, hermanos, para sanar nuestras heridas, para entregarnos su amor, que es su propio Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Juan Diego estaba totalmente consternado, le exponía su alma abatida. En Juan Diego se reflejaba el ser humano conquistado, enfermo, abatido, humillado, decepcionado, afligido por el miedo y por la angustia, y en este caso por la enfermedad de su tío Juan Bernardino, que al mismo tiempo
era su raíz, su cultura, su sabiduría, su autoridad, su mando. Y así nos dice el documento Nicarmo Pogua, una de las más bellas palabras de María Santísima de Guadalupe. Dice el documento Nicarmo Pogua: en cuanto escuchó la palabra de Juan Diego, le respondió la compasiva, la perfecta Virgen: escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espanta, que no se turbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante y aflictiva. No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi protección y mi resguardo. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, que no te inquiete, que no te acongoje la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya sanó. Como dice María Santísima, ten por cierto que ya sanó. Y luego en aquel mismo momento sanó su tío, como después se supo. Así pues, hermanos, Juan Diego revivió su esperanza y tuvo fe total en lo que aseguraba María Santísima de Guadalupe. San Juan Diego respiró la vida. La Virgen de Guadalupe le quitó todo temor, todo vacío, le volvió a dar sentido a todo su ser. Ella es alegría, ella es la fuente de toda alegría, pues nos da a su amadísimo Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, Dios, por medio de Santa María de Guadalupe, habló al corazón, al rostro de Juan Diego y también a nuestro rostro, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, manifestando que el verdadero Dios por quien se vive, antes que nada, es un Dios que nos ama, es un Dios que vence las tinieblas de la angustia y de la muerte con la luz verdadera. En esta cuarta semana de Cuaresma y bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nos alegramos porque la Pascua ya está cerca y dentro de poco celebraremos nuestra liberación del mal y del pecado, gracias a la vida nueva que ella nos trae por Jesucristo nuestro Salvador. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente. Respondamos a cada petición: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación, oremos. Te rogamos, Señor. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano Juan Martín Maya Martínez, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, le conceda el descanso eterno, oremos. Te rogamos, Señor.
Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón, para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. La palabra tuya está. Señor,
Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen, nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una invitación importante, vamos a escuchar. Hermanos míos, como todos los miércoles últimos de cada mes, por lo tanto este miércoles, vamos a tener estas noches de museo. Desde las 6 a las 6 de la tarde, en el museo que se encuentra atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, atrásito está el museo. Próximo miércoles a las 6 y vamos a hablar de controversias guadalupanas. No se trata aquí solamente de que oigan otra voz y más, sin más, sino se trata de que vean documentos para hablar de todas estas cosas y tengan la claridad sobre la Virgen de Guadalupe, especialmente que se oye tantas cosas por otros medios de comunicación que están equivocados. Y la idea es que ustedes lleven una cosa clara y verdadera de lo que es la Virgen de Guadalupe en esas pláticas. Así que próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Museo de la Basílica, y después de la plática hay un evento cultural. Ojalá que nos acompañen, inviten a sus familiares y amigos. Es este miércoles. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo, y ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su anhelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Amén. En el nombre del Señor, perseveremos en el camino de la luz. Pueden ir en paz. Atene Domine miserere, quia peccabimus tibi. Ante Jesum omnium redemptor, oculos nostros sublevamus clientes, exaudi Christe supplicantum creces. Atene Domine miserere, quia peccabimus tibi. Dexterat Patris lapis angularis, via salutis iarua celestis, abrue nostri maculas delicti.